Sin frontera es conseguir que la luna nos dé su pan y su beso. Cuando libremos la tierra del que encarcela los sueños, es escribir en el libro del pueblo con sangre y fuego los nombres de los anónimos forjadores de esta siembra. Es hablar de la esperanza y del amor que nos cuesta hacer crecer en el vientre de la historia nuestra huella. Es la razón, que aunque tenga que matar, el amor es su objetivo, que el corazón anima, que llevo de hombre imperfecto, como un pájaro ha enrumbado amor. Por eso he de concluir sin que mi guitarra duerma, que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte, que el desvelo por estar en guardia y en la trinchera es oficio del que ama aún en tiempo de guerra.
compañero. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Charla, encuentro, análisis, denominado Lenin en el pensamiento latinoamericano del siglo XXI, a 100 años de Estado y la Revolución. Este evento, nos acompañan en la mesa el doctor Gilberto López y Rivas, el doctor Néstor Coan y el doctor Lucio Oliver, que se va integrando en estos momentos. Les damos la más cordial bienvenida a los tres. En primer lugar, algunos de ustedes no lo saben, pero yo doy la clase de tradición marxista. Y uno de los textos que se revisa en esa clase es Estado y Revolución. Y siempre he tenido la tentación de hacer una lectura crítica de este texto, que como ustedes saben fue escrito hace 100 años, 100 años ya, y cuyas consecuencias teóricas y prácticas son las que hoy veremos en el análisis. Vamos a iniciar con el doctor Lucio Oliver, que espero que todo el mundo conozca. Si no lo conocen, les digo que es profesor de tiempo completo de esta facultad desde hace muchos años. Adscrito al Centro de Estudios Latinoamericanos, es doctor en Sociología por la UNAM, postdoctor en Sociología Política por la Universidad Federal de Ceará en Brasil y profesor de tiempo completo de esta facultad. Da clases en el Centro de Estudios Sociológicos y en el Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y pertenece al SNI Nivel 3. Es autor de diversas publicaciones sobre el Estado en América Latina y sobre la educación social y el Estado integral en Brasil y México, y es responsable del proyecto PAPIT, Transformación Recientes del Estado Integral en América Latina, una aproximación desde la sociología política de Antonio Gramsci. Entre sus publicaciones más recientes están los libros El Estado Ampliado en Brasil y México y la ecuación Estado-Sociedad Civil en América Latina. Le damos la palabra al doctor Lucio Oliver. Muchas gracias, buenos días, gracias por invitarme a esta conferencia para estar con los dos ponentes y con el coordinador. Este tema es importantísimo en la teoría social política, digamos, pero tenemos que ubicar el problema del análisis de una obra a la que estamos conmemorando sus 100 años de aparición, en términos de algo más general, en términos de las aportaciones teóricas y políticas de su autor. Es decir, ¿tienen cabida hoy esas aportaciones en América Latina? ¿Y de cuál Lenin? Esto es muy importante. Es decir, tenemos primero no analizar el texto en abstracto, en sí mismo, sino tratar de verlo en la historia ideológica, historia teórica, historia política, de los últimos 100 años. Y en ese sentido, hay que comenzar, quiero comenzar diciendo que durante el siglo XX hubo una especie de saturación de un pensamiento denominado leninista. Saturación en los medios críticos, en los medios de izquierda, porque se propagó muchísimo ese pensamiento por parte de los dirigentes y los publicistas soviéticos en primer lugar. Y por sus seguidores, por supuesto, en América Latina y en otras partes del mundo. Es decir, hoy, que suena refrescante haber visto en el cartelón la imagen de Lenin, ya no nos acordábamos de él,
contrasta con lo que era una absoluta saturación, es decir, ya nadie quería ver más esa imagen porque entraba por todos lados en algunos momentos del siglo XX. Pero dicha saturación poco tenía que ver con Lenin. Esto es muy interesante. Y menos tenía que ver con los usos, desarrollos teóricos y la lucha política concreta de quien fue dirigente especialmente de la Tercera Revolución Rusa, la que va de febrero del 17 al 24 de octubre del 17. Es decir, esto es lo primero. Ese leninismo que dominó la difusión de un pensamiento crítico no tenía nada, poco, digamos, esencialmente incluso distaba profundamente de corresponder al pensamiento teórico, a las concepciones teóricas, a los aportes del propio Lenin. Lo cual nos plantea una cuestión muy complicada. ¿Qué pasó? El pensamiento de Lenin llegó a América Latina tergiversado de varias maneras. Y espero que en una clase como Tradición Marxista esto quede muy claro. En primer lugar, por la difusión de las concepciones de los dirigentes del Estado soviético después de la muerte de Lenin. Es decir, se usó a Lenin, y esto es lo primero que hay que decir, para legitimar la lucha política al interior del partido del Estado soviético. Se usó a Lenin. Ese uso llevó a la creación de diversos leninismos que tenían como hilo común abandonar a Lenin, ubicado como debía ser siempre, como todo teórico y todo político, ¿no?, que reflexiona teóricamente, ubicado, no hubo un Lenin en ese leninismo, ubicado en su contexto internacional y nacional ruso. Consideraba al marxismo, Lenin consideraba al marxismo como una reflexión que ayudaba a entender un proceso histórico, una teoría de análisis de situaciones concretas y un método de observación e investigación de la realidad, asociado, sí, en el caso de él específicamente, a una lucha por entender las situaciones, las relaciones de fuerzas, los proyectos políticos culturales en pugna, en relación a tratar de entender el movimiento orgánico y coyuntural en el que se daban esas luchas. Y en particular, Lenin era muy ruso en el sentido de que expresaba, digamos, la resistencia profunda a una autocracia corrupta, una autocracia sanguinaria, una autocracia que había, que sobreexplotaba los recursos y la vida de los campesinos y la vida de los obreros de ese país. Y Lenin vivía, era parte de la resistencia intelectual y política a ese dominio de la autocracia rusa. Que en la primera parte del siglo XX se asocia estrechamente con los capitales imperialistas franceses, ingleses, de los cuales dependía la pervivencia de esa autocracia feudal, digamos. Feudal, modernizada ya por algunas reformas, pero políticamente, ¿no? Es decir,
el zar era el único hombre político de Rusia. Y frente a ese hecho dramático, dramático para principios del siglo XX, actúa la resistencia de intelectuales y políticos íntegros, lúcidos, que hacían parte de una cultura profunda de la vida rusa. Todo el mundo sabe la importancia de Chekhov, Tolstoy, Plejánov, otros grandes personalidades intelectuales rusas, ¿no? Y Lenin es heredero y parte de esa resistencia de la intelectualidad rusa, que hace política enfrentándose a lo que consideraban el elemento que dificultaba la salud de la población rusa, que era la autocracia zarista, y que además dificultaba el desarrollo de la sociedad rusa, no solo la salud de la población, sino el desarrollo y la modernización. Entonces, tenemos a un Lenin que busca apropiarse de concepciones teóricas que le permitan analizar esa realidad, ya no solo con la voluntad o con el romanticismo, como había sido el caso de su hermano y de otros intelectuales que pertenecían a un movimiento antizarista también, que se llamó populista, el populismo ruso, ¿no? Y que degeneró en un terrorismo a finales del siglo XIX. Y Lenin buscaba concepciones que le permitieran analizar la realidad, no romantizarla, no pensar que el socialismo en Rusia iba a llegar de la comunidad campesina tal cual estaba, sino él se percataba que eso tenía que analizarse. Si eso era en realidad, tenía que ser resultado del conocimiento profundo de lo que pasaba en el campo y en la ciudad, en las ciudades de Rusia. Y esto es muy interesante porque es ahí en donde él ve en la teoría social, histórica, crítica de Marx, una opción a la que le da toda su importancia, toda su seriedad, y que la estudia con mucha profundidad, pero no para convertirla en criterio de verdad, porque la realidad de Marx era otra, sino para tener un método con el cual analizar esa realidad, la realidad rusa, la realidad de él, analizar el porqué de un gobierno autocrático y el porqué de un capitalismo de compromiso con el sistema feudal en Rusia. Y esto es muy importante porque entonces se une la resistencia intelectual, la capacidad, digamos, de esa intelectualidad histórica rusa en la personalidad de Lenin y una gran voluntad de cambiar las cosas, de colaborar en el cambio de la situación. Y esto es muy importante, porque todo esto, esta peculiaridad, se dejó de lado al construirse ese famoso leninismo, que acompañó a la URSS, acompañó a los países del comunismo real, hasta su debacle, hasta 1989. Es decir, esta visión de Lenin acompañó la historia del comunismo del siglo XX. Un leninismo contrario a toda esa creatividad y resistencia de Lenin. Entonces, esa visión del pensamiento de Lenin se convirtió en una referencia tergiversada de sus posiciones, en primer lugar, por Stalin,
pero no solo por Stalin, sino por otros dirigentes que querían decir que eran los herederos de Lenin, aun cuando no lo fueran, aun cuando tenían sus propias concepciones que poco tenían que ver con una perspectiva crítica, creativa como la de Lenin. Se creó entonces el leninismo como concepción cerrada, acabada y distante del pensamiento original. Y además, aquí es algo muy importante, a esa concepción tergiversada se la transformó en criterio de verdad, que es justamente lo contrario de lo que busca el marxismo ser. Busca ser una teoría para analizar la situación, para entender la realidad, y nunca un criterio de verdad en sí. Y con esa construcción del leninismo se le transformó al pensamiento de Lenin, tergiversado por estos dirigentes políticos soviéticos, se le transformó en criterio de verdad. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con Lenin? Y esa es la realidad, esa es la verdad. Es decir, se deshace la capacidad crítica creativa de la teoría social, ¿no? Y esto es es una lástima que haya sucedido eso. Es una desgracia para la teoría social histórico-crítica. Por lo mismo, ya no se promovía el desarrollo teórico en ese movimiento, digamos, comunista del siglo XX. No se promovía el desarrollo teórico, ni el conocimiento, ni el propio conocimiento exacto del pensamiento de Lenin. Es decir, conocer a Lenin, su pensamiento en función de un contexto histórico, ideológico, político, respecto de su lucha por interpretar y actuar en una realidad específica en movimiento, eso no se buscó. Se buscó simplemente transmitir verdades absolutas y formar una serie de generaciones como los herederos de esas verdades absolutas. Así se propagó un pensamiento dogmático, tergiversado, ajeno al propio Lenin, y se le consideró punto de referencia de todo debate teórico y proceso de lucha política. Ese falso Lenin dominó la formación de cuadros políticos en los partidos comunistas y de izquierda de América Latina, hasta que algunos de estos partidos e intelectuales y políticos latinoamericanos resistieron a ese fenómeno y se opusieron a la instrumentalización del pensamiento de Lenin y procuraron revisar una apropiación libre, creativa, que ponía el énfasis en desenmascarar la tergiversación y su sentido político, y el hecho de que la teoría y las corrientes políticas que defendían un determinado uso de esa teoría no son ni deben ser criterio de verdad. Y esto es muy interesante. El propio trotskismo, por ejemplo, como una corriente política que se opuso a Stalin y se opuso sin crear su leninismo, ¿no? Trotsky no necesitaba ni buscaba ser legitimado por crear un leninismo. Sin embargo, por muchos de sus seguidores se ha terminado convirtiendo en criterio de verdad. Es decir, el mismo problema, ¿no? Así como Stalin creó un leninismo falso como criterio de verdad, algunos seguidores de otras corrientes políticas creativas que se opusieron en su momento incluso a esa lectura, terminaron también considerando a sus autores como criterio de verdad. Y esto deforma totalmente el sentido de la teoría histórico-crítica, ¿no? De la teoría social, y es un problema que hoy, afortunadamente, en el siglo XXI, podemos empezar a cuestionar eh,
En México fue muy importante la labor de José Revueltas en ese sentido, del propio Arnoldo Martínez Verdugo, del Partido Comunista Mexicano, que dijo, vamos a parar con eso, vamos a procurar en la teoría social no un pensamiento dogmático, sino la síntesis de las experiencias históricas. Y vamos a enriquecerla, vamos a buscar su desarrollo y nunca encerrarla como una teoría acabada y terminada. Bueno, esto es lo primero que quisiera decir, porque si vamos a recordar el estado de la revolución, tenemos que partir de esto, que hubo en toda la obra de Lenin, pero incluso en el estado de la revolución, una gran tergiversación. En segundo lugar, también se deformó el pensamiento de Lenin en Occidente y en América Latina por otra vía, por la vía de la propaganda liberal capitalista eurocéntrica de un Lenin al que se le adjudicaba ser el teórico del asalto al poder, encabezado por minorías fanáticas. Es decir, sí, Lenin ese teórico que forzó las cosas, que buscó asaltar el poder, y como si el poder pudiera ser asaltado por lo desprevenido que están quienes lo tienen. Es decir, pero esta idea del teórico del asalto al poder es muy fuerte, porque es una deformación profunda también de lo que realmente sucedió, sobre todo en 1917, y lo que fue la lucha de Lenin por enfrentar una revolución que fue peculiar, porque las revoluciones normalmente son sustituyen un poder por otro, es decir, es un enfrentamiento histórico específico, en donde fuerzas histórico-sociales enfrentan a otras fuerzas que están dificultando el desarrollo social y que crean una situación nueva y un otro poder. Pero lo peculiar de la revolución del febrero del 17 en Rusia es que se crearon dos poderes, y eso nadie lo esperaba. Se creó un poder capitalista, democrático, peculiar, y junto, como resultado de la situación de la crisis mundial, de la guerra mundial, y del extraordinario sacrificio de obreros y campesinos como soldados en la guerra, se creó otro poder, el poder de los soviets. Es decir, se crearon los soviets, que era la organización a la que espontáneamente las masas de obreros, campesinos y soldados habían dirigido sus esfuerzos para reclamar otra orientación de la sociedad rusa bajo las condiciones de la Primera Guerra Mundial. Y esto fue muy importante, es decir, ya había sucedido en 1905, pero en 1917 se creó con más fuerza y más rápido, y generó una situación anómala. Un gobierno provisional formado por los herederos del pseudoparlamento que había querido abrir el zar en su momento de crisis, la Duma, que eran los liberales constitucionalistas, que inmediatamente se apiaron de los ministerios y de la dirección de la Revolución de Febrero, y juntos se creó la verdadera organización de masas en las ciudades, en el campo después, pero primero en las ciudades, donde estaban millones de obreros, campesinos y soldados.
Y esto es muy interesante, en una sociedad en donde los obreros realmente eran quizá la fuerza activa dominante de las ciudades. Y esto tiene que ver con el capitalismo ruso, un capitalismo que a principios de siglo tenía poca industria local y realmente fue la expansión del capital transnacional, del capital imperial francés e inglés, el que creó grandes industrias y concentró a miles de obreros en las ciudades. Miles, estamos diciendo miles, 40 mil, fábricas de 40 mil, 50 mil, 60 mil, que dominaban la vida urbana. Y entonces todos ellos se fueron a la huelga en el 23 de febrero del 17, y junto con la huelga empezaron a nombrar casi automáticamente sus delegados a un consejo urbano, que eran los soviets, en donde decidían las cosas colectivamente, junto con delegados soldados, y luego con delegados campesinos. Es decir, crearon su propio órgano de encuentro, de resistencia y de decisión política en situación de crisis. Y esto fue muy importante porque frente a esa realidad de masas, ustedes pueden leer el famoso libro de John Reed, Los 10 días que conmovieron al mundo, hablando de esto, ¿no? Que palidecía un gobierno provisional burocrático que controlaba sectores del ejército y que controlaba, digamos, ministerios particulares, pero que palidecía frente a esa riqueza de participación de masas. Esa realidad es la que generó una situación particular inédita, que después Lenin llamaría, es que estamos ante un doble poder. El poder que surge, digamos, de una revolución que tiene muchos elementos capitalistas, el poder de un gobierno provisional, y el verdadero poder de las masas, que es anómalo porque en ninguna otra revolución eso había pasado. Así no había pasado. Y la capacidad de Lenin fue tratar de entender la originalidad de esa situación y decir, frente a esta situación, los soviets no tienen conciencia de que son un poder y que además son el poder histórico de obreros, campesinos y soldados, y que pueden dar lugar a una revolución socialista, una revolución que vaya hacia la construcción de una sociedad crítica de este capitalismo infame que ya se aprestaba a hacer pactos de todo tipo para seguir oprimiendo a esas grandes mayorías rusas. Entonces decía, no, si nosotros dejamos que crezca y se consolide ese poder de gobierno provisional, no habrá en Rusia ni paz, porque realmente ese gobierno no quiere la paz en la guerra mundial, no habrá pan y no habrá libertad. Es decir, Lenin ahí interviene como ese gran intelectual en resistencia y dice, hay una oportunidad histórica hoy para desarrollar un nuevo Estado que no es ese Estado de los capitalistas que no quieren paz y libertad para la sociedad. Y en cambio sí tenemos un mundo nuevo, que no sabemos qué va a pasar ni cómo va a ser, pero que la guerra ha creado un entrelazamiento de la industria, el Estado y la sociedad, por primera vez nos plantea para un país atrasado como Rusia la posibilidad de un socialismo, que nosotros, el propio Lenin dice, nosotros no pensábamos que fuera posible un socialismo, creímos que derrocar a la autocracia implicaba también desarrollar el capitalismo.
pensando que como resultado de la, digamos, de la concentración de la guerra mundial, es posible que las, como las fábricas se dedicaron a la guerra, como el campo se dedicó a la guerra, es posible crear una sociedad socialista en un país atrasado que tenga como perspectiva su desarrollo a partir de las revoluciones obreras en los demás países de Europa. Y entonces dice, pero ¿cómo vamos a hacer para lograr esta hazaña histórica si la mayor parte de los que participan en los soviets no tienen idea de esto? Pues vamos a tener que hacer un trabajo de esclarecimiento, de debate político, de debate ideológico, todos los días. Y organiza la fuerza de su partido para ese debate y para crear una conciencia de que el socialismo era posible en Rusia y que el poder estaba en los soviets y que era un poder alternativo al Estado capitalista histórico, al que dominaba el mundo. Una gran hazaña. Y entonces empieza un trabajo de lucha ideológica, sobre todo, de lucha ideológica en las fábricas, lucha ideológica en los barrios. El Lenin mismo hablaba muy poco con los dirigentes de los soviets y los dirigentes del gobierno provisional. Él orientó todo el esfuerzo de su partido, que empezó a crecer como loco, porque era, digamos, pensemos que cuando empieza la revolución tenía 5.000 miembros y ya a mediados del año llegó a tener algo así como 250.000 miembros. Es decir, empieza a crecer un partido que se adhirió a la idea de Lenin de que era posible una hazaña histórica que resolviera por fin los problemas de la sociedad rusa. Y ahí es cuando entra toda la inteligencia política de Lenin, la capacidad de entender las relaciones de fuerza con una lucidez y una claridad que causarían envidia a cualquier teórico social. Porque veía el movimiento, veía el proceso y veía la lucha, y sabía por dónde podía encaminarse para realmente lograr una hazaña histórica de esta naturaleza, que fue terriblemente agitada y controvertida, porque se percataron de este crecimiento del movimiento de los soviets y de la fuerza del partido bolchevique, los propios liberales del gobierno provisional, y empezaron a buscar al ejército para limitar la libertad, libertad y apresar, arrestar a Lenin y al Partido Comunista que estaba creando. No lo lograron. Hay una cosa muy importante, no lo lograron, y Lenin tuvo que incluso salir exiliado en junio, julio, agosto, salir exiliado de su propio país, donde había una gran democracia, pero que el gobierno quería arrestarlo para impedirle esa lucha. No lo lograron, es una hazaña histórica, y así se llegó al 24 de octubre, donde su consigna, todo el poder a los soviets, logró triunfar. Es decir, estamos ante lo que fue un hecho histórico extraordinario, del cual tenemos mucho que aprender, sabiendo que fue un hecho histórico ruso, que tuvo las características de una sociedad específica rusa y las concepciones que los rusos tenían, que matizaban las concepciones más universales. Es decir, tuvo un carácter universal y un carácter específicamente ruso que siempre hay que validar, siempre hay que conocer, siempre hay que darle su lugar a esa especificidad para poder pensar lo universal. Bueno, se me está terminando el tiempo. Esto es muy importante y creo que va a servir de contexto
para lo que mis colegas van a hablar ya propiamente sobre lo que está planteado en el Estado y la Revolución. Gracias. Muchas gracias al doctor Lucio Oliver por su intervención. Yo solo comentaría que el propio Lenin quiso hacer una revisión de Marx frente a otras interpretaciones del marxismo en este texto de Estado y Revolución. Es decir, si hay una, yo sí creo que si hay una disputa por la verdad de lo que quería decir el marxismo. Claro, hay dos formas de disputar la verdad. Una forma de disputarla de manera dogmática, creyendo que uno tiene la verdad absoluta. La otra de manera crítica, como es lo que propone el marxismo. Pero creo que la disputa de la verdad sí está ahí. Una verdad también situada históricamente, que es la característica básica del marxismo, ¿no? La diferencia. Pero bueno, muchas gracias, Lucio. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Gilberto López y Rivas, quien es antropólogo, ensayista y político mexicano. Es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doctor en antropología por la Universidad de Utah de los maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es investigador titular del Centro Regional INAH Morelos en Cuernavaca. Gilberto tiene una activa vida política, solo voy a decir que fue delegado político, diputado dos veces, pero quiero destacar que asesoró al gobierno de Nicaragua en cuestión indígena y autonomía, y fue consejero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante el proceso de diálogo que resultó en la firma de los acuerdos de San Andrés, y es actualmente integrante de la Comisión de Intermediación para el Diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario, EPR, y el Gobierno de México. Es articulista de La Jornada, es miembro del Consejo Editorial de la revista Contexto Latinoamericano de la editorial Ocean Sur, y publica sistemáticamente en periódicos y revistas especializadas. Es autor y editor de múltiples libros. Él nos va a hablar sobre Lenin y la cuestión colonial y nacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Y también pues me congratulo de estar aquí con mis compañeros, camaradas, amigos, Néstor. Bueno, para los antropólogos marxistas de mi generación, allá los años 60 del siglo pasado, las aportaciones de Lenin en lo referente a la llamada cuestión colonial y nacional fueron claves para recuperar, a partir de esa década, una veta olvidada del marxismo que incorpora la etnicidad en el análisis de las contradicciones interclasistas de entornos precisamente coloniales y pluriétnicos como los de la compleja realidad de América Latina. Sobre todo porque algunos de nosotros nos propusimos, desde la academia y la militancia política, acompañar las luchas de sectores explotados y oprimidos que se diferencian en sus características étnico-culturales, lingüísticas y en su organización social y sus formas de resistencia de las nacionalidades que se han ido integrando a partir de la conquista y colonización europeas y de los movimientos independentistas hegemonizados por los grupos oligárquicos, criollos y mestizos. En la tradición marxista se conoce la cuestión colonial y nacional, particularmente a partir de los grandes debates de los marxistas europeos que enfrentaron en los inicios del siglo XX el problema de teorizar y luchar por la revolución socialista en naciones ocupadas y divididas como Polonia, o en imperios multinacionales como la Rusia zarista, o el entramado de naciones y nacionalidades que constituía el imperio austrohúngaro. Estos contextos de enorme diversidad cultural y fragmentación nacional en las revoluciones del inicio del siglo XX explican las razones por lo que no es casual que Lenin se alejara de Marx y Engels en lo referente a la guerra de conquista de Estados Unidos que emprendió contra México del 46 al 48, ni participara de los juicios de ambos sobre los varios países y pueblos bajo sujeción colonial o situados en la periferia de las naciones históricas avanzadas, considerados pueblos sin historia, asumiendo que el desarrollo del capitalismo lo sacaría de su atraso o rezago ancestral
y que la economía mundial y por ende los intereses de la revolución proletaria se verían beneficiados con estas conquistas coloniales e imperialistas. Por ejemplo, Engels escribió: en América Latina hemos presenciado la conquista de México, la que nos ha complacido es en interés de su propio desarrollo que México estará en el futuro bajo la tutela de Estados Unidos. Recordemos también las apreciaciones de Marx sobre Bolívar, quien fue caracterizado a través del espejo deformado de Napoleón. Sobre este tema, por cierto, se ha dado una gran discusión que refiere a las fuentes contrarias a Bolívar consultadas por Marx y su discriminación de las positivas en las que tuvo acceso en la escritura de una biografía del prócer solicitadas por Charles Dana, director del New York Daily Tribune, para el tomo tercero del New American Encyclopedia, el cual circuló en enero del 58. José Arico señala: para una evaluación política, lo que indujo a Marx a interpretar a Bolívar como autoritario y bonapartista y proyectar, como solía hacerlo, su hostilidad política al conjunto de las actividades y hasta la propia personalidad del libertador, del que se burla encarnizadamente a lo largo de su extenso ensayo. Las posiciones tempranas de Marx de atribuir al capitalismo el desarrollo de los países bajo su dominio, más tarde se sustituyen por una crítica al colonialismo que se expone en el primer volumen del Capital y en sus artículos sobre la India. No obstante, Salomón Blum, un pionero analista de Marx en lo referente a la cuestión nacional, considera que, y cito: mientras que la opinión de Marx sobre el papel progresivo del imperialismo sufrió considerable cambio, su prueba última para toda dominación política, fuera externa o interna, seguía siendo la misma: el avance económico y social. El marxista argentino Leopoldo Mármora señala que es necesario, y cito, colocar en el centro del análisis la concepción general de revolución que ellos elaboraron, pues ese y no otro es el centro que anima y da lógica a todas las posiciones teóricas y prácticas de Marx y Engels frente al problema nacional. En todo caso, la revolución mundial, es decir, la revolución proletaria en Europa Occidental, fue y siguió siendo siempre el único centro de la teoría de Marx. Mármora destaca las rectificaciones de Marx a su propio análisis al descubrir que el desarrollo de la metrópoli bloqueaba al de la colonia, que para Irlanda significaba que con la dominación británica se había convertido en un país agrario subdesarrollado, mientras Inglaterra se transformó en una moderna potencia industrial. Esto es, al darse cuenta del desarrollo desigual, Marx extrae sus consecuencias políticas, ante lo cual, en directa oposición a su convicción personal original formulada en el 48, la liberación de la colonia, en este caso Irlanda, se convierte ahora en la precondición de la revolución social en la metrópoli. El aporte de Lenin a la cuestión nacional, nutrido por los cuestionamientos y las observaciones realizadas por el hindú Roy Manavendra, quien tuvo ocasión de discutir con Lenin sus tesis preliminares sobre las cuestiones nacional y colonial, previo al segundo congreso de la Internacional Comunista que se desarrolló en el verano de 1920 en Moscú, fue ligar el paradigma socialista con el derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas y haber articulado la lucha del proletariado avanzado con las de liberación nacional de los pueblos atrasados, haciéndolos converger en la perspectiva de una revolución mundial. En el nacimiento de la URSS, Lenin elaboró teóricamente y puso en práctica una política de respeto, incluso extremo, a los derechos de las naciones, nacionalidades y minorías étnicas y nacionales que sufrían la opresión nacional. Para Lenin, la autodeterminación era una reivindicación democrática que emergía de los principios liberales de la democracia burguesa, aunque en su análisis teórico fue más allá de la interpretación liberal. En realidad, la Revolución Rusa fue el acontecimiento decisivo que influyó en la elaboración y en la radicalidad del principio de autodeterminación. En marzo del 17, el gobierno provisional de la Rusia revolucionaria anuncia que desea establecer la paz unilateralmente
sobre la base del derecho de las naciones a decidir sus destinos. Lenin y los bolcheviques comprendieron el valor que tenía el sentimiento nacional para sus fines de transformación social, rectificando en los hechos las omisiones y posiciones equívocas de Marx y Engels con respecto a la cuestión nacional, quienes mostraron su preferencia por los grandes estados en contra de los pequeños, porque según ellos el gran mercado interno representaba una forma más progresista y un sistema de producción más avanzado. Partiendo del mismo presupuesto teórico de Marx sobre la Revolución Mundial, Lenin vislumbra, sin embargo, la importancia de la cuestión nacional como un elemento que favorecería la lucha por el socialismo. En su balance de la discusión sobre la autodeterminación, Lenin señala que los socialistas, y cito, deben estar a favor del aprovechamiento de todos los movimientos nacionales dirigidos contra el imperialismo. Cuanto más sea hoy la lucha del proletariado contra el Frente Común Imperialista, tanto más esencial será, evidentemente, el principio de internacionalista de que pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. En encendido debate con Rosa Luxemburgo, Lenin propugnaba por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación como el derecho a la fundación de un Estado independiente propio. Lelio Basso, en una nota introductoria al trabajo de Rosa Luxemburgo, La cuestión nacional y la autonomía, afirma que las posiciones antagónicas de ambos, Lenin y Rosa, en esa polémica se debieron más que nada a que Luxemburgo partía de las condiciones de Polonia de esos días, dividida entre Rusia, Alemania y Austria, y en consecuencia su punto de vista, que se fundamentaba en los mismos planteamientos políticos y metodológicos de Lenin, apuntaban a la necesidad de afianzar el sentimiento internacionalista del pueblo polaco en su lucha contra la opresión de clase. Mientras Lenin, desde su óptica de revolucionario ruso, ve aliados en todos los enemigos del zarismo, incluidos los nacionalismos de los países oprimidos, como Polonia, reafirmando por ello el principio de autodeterminación nacional de pueblos y naciones. Sin embargo, la reafirmación del derecho a la autodeterminación no significaba que los bolcheviques apoyaran toda separación estatal. Lenin utilizaba el símil bastante conocido en el sentido de reconocer el derecho al divorcio, que reconocer el derecho al divorcio no es estar a favor del mismo como regla para todos los casos. No exigimos, sostenía Lenin, la libertad de separación de mongoles, persas, egipcios y para todas las naciones oprimidas y atropelladas, sin excepción. No lo hacemos porque estemos por su separación, sino solo porque estamos por la unión y la fusión libre y voluntaria y no por la unión coercitiva. Mármora resume así la fórmula de autodeterminación: separación del Estado imperialista y fusión en una comunidad estatal y socialista. Para Lenin era necesario distinguir tres épocas radicalmente distintas desde el punto de vista de los movimientos nacionales y la lucha por la autodeterminación. La primera, de 1779 a 1871, representa la línea ascendente de la burguesía que en su lucha contra el feudalismo constituye la sociedad y el Estado democrático burgués. Los movimientos nacionales adquieren por primera vez el carácter de movimientos de masas, incorporando de una u otra forma a la política a todas las clases de la población bajo la hegemonía de la burguesía. En este periodo, la burguesía proclama el derecho a constituir su propio Estado como el camino para establecer el control económico y político sobre la población de determinado territorio. Es la época en que las luchas nacionales adquieren los contenidos épicos que integran los mitos fundacionales del patriotismo de Estado. Una segunda época, de 1871 a 1914, se caracteriza por la dominación total de la burguesía y su transformación de una clase progresista en una reaccionaria bajo el liderazgo del capital financiero. En este periodo, los estados nacionales capitalistas están consolidados como tales, con un antagonismo muy marcado en su interior y con el establecimiento de estas metrópolis como potencias coloniales. Por último,
Lenin señala una tercera época que se abre con la Revolución Rusa, en la que tienen lugar movimientos nacionales y sociales que apuntan a la formación de naciones y a la consolidación del principio de autodeterminación en el marco de la lucha general por el socialismo. De esta manera, Lenin no abandonaría la línea general seguida por Marx y Engels en cuanto a la cuestión nacional. Insistió en el papel subordinado de la misma a la causa de la Revolución Mundial. Revolucionario del proletariado de los países avanzados sería preparado por las luchas democráticas y los movimientos nacionales de los pueblos oprimidos del mundo. Para Mármora, la aportación de Lenin no sería esta visión que ponía énfasis en las capacidades redentoras del proletariado de los centros capitalistas por sobre el papel subordinado y secundario que jugarían los procesos nacionalitarios y democráticos, sino más bien en articular la lucha social con las luchas de liberación nacional. A esto añadiríamos la gran aportación leninista fue fundamentar teórica y políticamente el derecho a la autodeterminación como uno de los principios básicos de la convivencia entre pueblos y naciones. Pese a la involución posterior de la Revolución Rusa bajo Stalin, quien niega en los hechos este principio, Lenin deja constancia de su preocupación real por la cuestión nacional. Nunca está de más recordar que el último documento dictado por Lenin se refiere precisamente a los problemas causados por Stalin en Georgia, su tierra natal, y cito a Lenin: es necesario distinguir entre el nacionalismo de una nación opresora y el nacionalismo de una nación oprimida, entre el nacionalismo de una nación grande y el nacionalismo de una nación pequeña. Respecto al segundo nacionalismo, los integrantes de una nación grande tenemos casi siempre la culpa de cometer en el terreno práctico de la historia infinitos actos de violencia, e incluso más aún, cometemos sin darnos cuenta infinitos actos de violencia y ofensas, y creo que en este caso, respecto a la nación georgiana, presenciamos un ejemplo típico de cómo la actitud verdaderamente proletaria exige cautela, delicadeza y transigencia extrema por nuestra parte. El georgiano, refiriéndose a Stalin, que trata con desdén este aspecto del problema, que hace despectivas acusaciones de social nacionalismo, cuando él mismo es no solo un social nacionalista auténtico y verdadero, sino un burdo esbirro ruso. Ese georgiano vulnera en el fondo los intereses de la solidaridad proletaria de clase. Aquí termina la cita de Lenin. El ejercicio de la autodeterminación no fue acatado por el Estado soviético en lo que respecta a su organización interna, ya con Stalin en el poder, violando con ello su propio marco constitucional, en lo que respecta al internacionalismo proletario, cuando deliberadamente su dirigencia proyectó a su propio Estado como el centro de la revolución mundial, en lo que Mármora califica como un tipo de nacionalismo antiimperialista. No obstante toda su contribución, aún Lenin no logró reconocer que la lucha nacional no culmina con el establecimiento de un Estado políticamente independiente, e incluso en su clasificación de países con problemas nacionales no incluyó a los de América Latina, porque para él, una vez lograda la independencia política, el problema nacional quedaba resuelto. Ana María Ribadeo sostiene que tampoco en Lenin la cuestión nacional accede a desacoplarse de la burguesía y de la fase capitalista. En retrospectiva, la cuestión nacional se enriqueció con el debate vietnamita sobre sus regiones culturales tras la derrota estadounidense, pero también con los legados dejados por Gramsci, por Togliatti para Italia, José Carlos Mariátegui para el Perú, y a su vez las relecturas del proceso de la Revolución Mexicana ubican la etnicidad en esa dialéctica entre lo regional y lo nacional que subsume las ascripciones de las entidades étnicas. Hoy sabemos que no basta la autodeterminación política de la nación y la igualdad jurídico formal. Es necesario asumir su constitución interna, su direccionalidad clasista, y tomar en cuenta que en esta etapa de transnacionalización del Estado, la independencia nacional se encuentra sujeta a cuestionamientos, ya que la soberanía política, económica y militar
capacidad de la autodeterminación es restringida por las necesidades del capital. Por ello, es necesaria la independencia en lo económico y es fundamental la democratización de la sociedad en el sentido de un ejercicio de la soberanía popular. Esto es, la hegemonía de las clases subalternas que otorguen esa direccionalidad democrático-popular a la nación, así como el establecimiento efectivo de la pluralidad étnico-cultural a través de las autonomías. Actualmente está minado el concepto tradicional de soberanía nacional, principal sostén del Estado-nación, máximo cuando en muchos casos los gobernantes se han transformado en virtuales gerentes de las transnacionales, lo que determina una separación o ruptura de la clase política con la sociedad. Esto deteriora el consenso entre gobernantes y gobernados. Esta crisis de legitimidad deriva en que el Estado tenga cada vez menos capacidad para garantizar el desarrollo social. Estas contradicciones en nuestras naciones y las luchas por superarlas constituyen la esencia de la cuestión nacional de nuestro tiempo, recordando que la cuestión nacional para los fines del análisis se conforma a partir de tres elementos fundamentales. El problema de las clases con respecto a la nación, la manera en que las clases conforman y le dan contenido a la nación. El problema de la nación y los diferentes sistemas subordinantes de carácter colonial, neocolonial e imperialista. Y el tercer componente, el conformado por su diversidad étnico-nacional. La disputa por la nación como el espacio de las resistencias contra el imperialismo y la explotación de clase pasa por la diversidad étnico-regional, nacional y cultural y por el fortalecimiento de las identidades múltiples y complementarias, ciudadanía, condición de clase, adscripción étnica, militancia política, conciencia de género, etc. No obstante, y lamentablemente, en la construcción de alternativas y proyectos de socialismo del siglo XXI o en las luchas por acotados cambios democráticos incluso, los indígenas siguen siendo subsumidos en categorías que los observan en el pasado de la gens, en el comunismo primitivo, el buen salvaje de la revolución que requiere ser incorporado a la modernidad de las luchas en la que es convocado como un aliado subalterno y testigo etnográfico del verdadero acontecer de la historia. Precisamente, uno de los factores de la implosión y desaparición de la Unión Soviética fue el abandono por el estalinismo de las políticas leninistas en torno a las etnias, nacionalidades y naciones oprimidas, siendo precisamente esta desviación de Stalin, todavía en vida de Lenin, la que provocó la ruptura entre el dirigente de la revolución y el secretario general del partido. La rusificación, el traslado forzado de grupos nacionales, el estadismo rígido, la rusificación, cambios inconclusos de fronteras en las repúblicas federadas y la represión como política de Estado conformaron la realidad estalinista de la cuestión nacional. En 1991, entrevista que llevé a cabo con el académico Vladimir Renishchensko en la todavía URSS, él afirmó, en suma, el régimen de Stalin no solo fue antipopular, sino también antinacional. Durante los primeros años de la Revolución Sandinista, el gobierno se involucró en el conflicto armado por falta de un programa étnico nacional del FSLN previo al triunfo en 1979 y por el desconocimiento de sus cuadros políticos enviados a la costa atlántica de Nicaragua sobre los fenómenos étnicos. Como Leopoldo Mármora afirmó, este no es un fenómeno periférico dentro del marxismo, remite, en cambio, al seno mismo de su aparato conceptual y a ciertos aspectos históricos de su constitución. El pensamiento crítico debe comenzar por la revisión de las interpretaciones teórico-políticas que han llevado a la ruptura del bloque nacional popular. Una de ellas ha estado relacionada precisamente con la nula comprensión de la cuestión étnico-nacional, la cual ciertamente va en contra de la práctica y la teoría leninistas. A 100 años de la Gran Revolución del 17, Lenin sigue siendo más vigente que nunca. Con una disciplina revolucionaria ocupó solo sus 25 minutos.
Gilberto, muy bien. Ayer ese tema hoy se pone más actual que nunca frente a lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en este país. Yo creo que este tema de la nación frente al mundo, llamada ahora globalización, que no tiene nada que ver con internacionalismo, efectivamente, es un tema, y la cuestión étnica en este país, que es fundamental y que siempre ha estado olvidada, pues hoy debemos en esta facultad rescatarla, y me parece muy importante esta aportación. Muy bien, vamos a pasar a dar la palabra a Néstor Cohan, que me pidió que hiciera solo una brevísima referencia a su biografía, pero no puedo dejar de mencionar que tiene más de 25 libros de teoría social, historia y filosofía sobre distintos autores marxistas y que es responsable, es coordinador de la cátedra Che Guevara y de la cátedra de la teoría social de Marx a la teoría crítica latinoamericana en la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires. Como ven, tiene una larga trayectoria de análisis y de estudio sobre el marxismo y nos da mucho gusto que esté aquí desde Buenos Aires, Néstor Cohan, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la UNAM, al CELA y a los compañeros de la mesa que también son amigos y en particular a Nayar, que quiere permanecer en las sombras pero tuvo un papel importante en la organización de esta mesa, ¿no? Me llama la atención y al mismo tiempo me agrada la pluralidad de enfoques que agrupa esta mesa, ¿no? Como dijo uno de los discípulos, uno de los tantos discípulos de Lenin, que florezcan 100 flores, y que es algo, no es un problema de jardinería, sino que es el eje del marxismo, ¿no? La pluralidad dentro de la tradición, dentro de la familia marxista. Porque cada uno habla desde su realidad, desde su formación, desde su país, desde su cultura, desde su generación. Entonces, lo que yo voy a exponer brevemente es la síntesis de un libro pequeño que está ahora por publicarse en Venezuela, que se llama Escrito a propósito del centenario, ¿no? De la Revolución Bolchevique y del centenario de Lenin. Que este es un año con muchos aniversarios, no sé si se han dado cuenta. 150 años de la publicación del tomo 1 del Capital, 100 años de la Revolución Bolchevique y del Estado de la Revolución, 80 años de la muerte de Antonio Gramsci, 50 años del asesinato del Che Guevara y varios otros, ¿no? 50 años del nacimiento del MIR chileno, donde actuó Ruy Mauro Marini. Es un año con muchos aniversarios de casualidad. Bueno, uno de esos tantos aniversarios son, como se ha mencionado aquí, los 100 años de la Revolución Bolchevique. Entonces yo escribí un pequeño librito que se publica en Venezuela con el título Lenin, la pregunta del viento. Y es un libro en defensa de Lenin, en defensa de Lenin. Es un libro a favor de Lenin, porque por lo menos cada uno lo va a interpelar desde su cultura, desde su tradición, desde su momento histórico, desde su formación y desde su generación. Para mi generación y para el país al que yo pertenezco, yo no he vivido, la verdad, esta saturación del leninismo. Más bien yo viví todo lo contrario. Por eso es interesante, digamos, complementar experiencias diversas, ¿no? Yo viví lo que yo he vivido, tanto en mi experiencia militante como en mi formación a nivel universitario, fue una demonización furiosa de Lenin. Nunca estuvimos saturados de Lenin, más bien todo lo contrario. O sea, a mí en la universidad jamás me dieron una página para estudiar de Lenin, jamás. Lenin está ausente de la currícula universitaria en Argentina. Está bien, déjame ahora que dé mi opinión, yo ya te escuché la tuya. Una página de Lenin, y yo cuando logré por concurso, no por acomodo ni por amistades, como suele pasar en la universidad, ¿no? Por concurso, lograr en la materia filosofía política un curso,
me animé a dar a Lenin en la carrera de filosofía. Un escándalo fue, un escándalo. Tuve que renunciar finalmente, donde me prohibían no solo dar a Lenin, sino también a Gramsci, para que se den una idea, en filosofía política de la Universidad de Buenos Aires, que es pública y gratuita. Imagínense cómo es el ámbito cultural de las universidades privadas, ¿no? Si en la pública Lenin y Gramsci eran mala palabra, ¿no?, en la materia filosofía política, que era de las más prestigiosas además, de la UBA, de la Facultad de Filosofía y Letras. En la Facultad de Ciencias Sociales, un poquito más abierta, un poquito más pluralista, Lenin se ve en algunas materias muy por arriba, muy fragmentado, pero lo que yo he vivido, por lo menos es mi experiencia, ¿no?, es una demonización absoluta, furiosa, vehemente, o sea, cargada de pasión incluso. No es solo un rechazo académico porque considero que esta hipótesis no es correcta. No, no, hay un odio contra Lenin. Eso es lo que yo he vivido, ¿no? Al mismo tiempo he vivido una ignorancia de Lenin. En general, los que lo odian, los que lo han insultado y que lo siguen insultando al día de hoy, cuando uno tiene la posibilidad de dialogar 10 minutos y hacerle 3 preguntas simples, se da cuenta que no han leído prácticamente nada de Lenin. Pero no las obras completas, que son más de 40 tomos. No han leído los libros más famosos. No conocen ni los títulos de los libros. A lo sumo congelan a Lenin en el quehacer. A lo sumo, en el mejor de los casos, los más ilustrados y leídos. Otros ni siquiera saben qué es el quehacer, ¿no? Aquel libro famoso que Lenin toma el título de Chernyshevsky. Una gran ignorancia. Y los libros de Lenin no circulan. Entonces, bueno, a partir de esa experiencia, no por ir a contramano, no por tener un espíritu punk ni nada por el estilo, sino porque nosotros consideramos que es útil, yo escribí un libro en defensa de Lenin. ¿De dónde viene este rechazo, ¿no?, esta demonización de Lenin? Yo creo que tiene muchas causas. En la mesa, nuestros dos amigos y compañeros que me antecedieron enfatizaron una de las principales, que no es menor, ¿no?, la implosión de la Unión Soviética. Le agrego la caída del muro de Berlín, con el estalinismo, etcétera, todo lo que se escribió acá. Implosión porque, como todos sabemos, la Unión Soviética no cayó por una bomba nuclear que le tiraron. Fue un sistema que se derrumbó y no hubo un trabajador ni una trabajadora que salieran a la calle a defenderlo. Algún problema había. Mientras que en otros países, cuando cae derrotado un proceso, siempre hay lucha, hay guerra, hay conflicto. La Guerra Civil Española ganó el fascismo, pero bueno, del otro lado hubo millones de personas que pelearon para defender. Cuando implosiona la Unión Soviética, nadie sale a la calle a defender eso en aquel momento. Por lo menos en aquel momento, ¿no? Ahora aparecen nostalgias. Les comento como anécdota, porque la gente se acuerda más de las anécdotas que de los conceptos. Cuando yo no logro terminar de arreglar mi ropa, cuando tienen así desperfectos que no puedo con ellos, se los lleva una señora modista que vive a unas 10 cuadras de mi casa. Y le noté un acento raro, entonces un día le dije: usted, señora, no es argentina, ¿no es cierto? No, ¿de dónde viene? De la Unión Soviética. Y la señora no sabe cómo pienso. Soy un vecino, ¿no? Soy un cliente que lleva un pantalón que no puedo arreglar. ¿Y usted qué opina de la Unión Soviética? Y yo vivía bien en la Unión Soviética, me dice. Yo era física nuclear, mi hijo era informático, y acá tengo que coser pantalones. Y me empieza a hablar de una Unión Soviética que no es la del Gulag, que no es la de Laurenti Iberia, ni los juicios de Moscú, sino de otras realidades que han pasado desapercibidas. Es un caso aislado, pero que a mí me llamó la atención, porque la señora no es que quería quedar bien conmigo, porque jamás le dije cómo pienso. Yo le llevo el pantalón, ¿no? Pero también había situaciones contradictorias en esos países. También había una educación superior de alto nivel, de una matemática muy avanzada. Cuando yo era chico iba a la Feria del Libro de Buenos Aires y recuerdo que los libros soviéticos de matemática y física eran oro puro para los estudiantes.
digo esto como anécdota, ¿no? Pero para matizar ese anticomunismo furioso que se instaló después como sentido común. Ahora bien, es innegable que ese proyecto fracasó, implosionó, y es una de las causas que bien han descrito acá los compañeros desde distintos ángulos, por los cuales se asocia Lenin con ese proceso de la Unión Soviética, sin entrar en muchos detalles si Lenin es lo mismo que Stalin o no, se lo lleva con el agua, con la, como es el bebé con el agua sucia, ¿no? Entonces, bueno, como implosionó la Unión Soviética, Lenin está viejo y chao. Se mencionó aquí a José Aricó, yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, y la última imagen que tengo de él, sé que tuvo mucha influencia en México, y la última vez que hablé con él, cuando él ya estaba enfermo, lo recuerdo gordito, sentado, muy pensante, muy reflexivo, dando consejos a la gente joven, y detrás de él que había, otra anécdota que les cuento antes de pasar al tema central, una caja enorme con las obras completas de Lenin, tiradas como si fueran papeles viejos. Y a mí me daba mucho dolor ver esa imagen que me quedó, es la última imagen que tengo de Aricó, a quien le regalé un montón de libros, de revistas, ¿no? Pero la última imagen que tengo en el Club de Cultura Socialista, de enorme influencia de esos intelectuales cuando estuvieron exiliados acá, todavía se escuchan las repercusiones de su obra, con Lenin atrás tirado como si fuera papel higiénico, ¿no? Y a mí me genera dolor. Y yo digo, ¿cómo se llegó a eso? Bueno, es que hay otras razones, creo, por ese rechazo antileninista, esa demonización furiosa. No solo es la caída de la URSS, esa es una, y no menor, y no la dejamos de lado, es cierta y es real. Pero hay otras también, que debemos a la hora de hacer el balance de Lenin, tomar en cuenta. Yo creo que ha jugado un papel enorme en la academia latinoamericana, mexicana y argentina, no conozco en profundidad la brasileña, sospecho que también, la influencia del eurocomunismo, que si hubiera que caracterizarlo con una sola palabra, y pido disculpas si soy exagerado, la nefasta influencia del eurocomunismo, hijo bastardo de las derrotas del 68 europeo, como se fracasó en el intento de asaltar los cielos en el mayo francés, una gran intelectualidad de la Academia de París sacó como conclusiones que este marxismo radical no iba más. Y el eurocomunismo creo que es en parte hijo de ese fracaso político del 68 europeo, tesis que no es original mía, la he leído por ejemplo en David Harvey y en mucha otra gente, en Perry Anderson y gente que pueden decir este argentino es un ignorante. Bueno, creo que nadie puede acusar de ignorante a Perry Anderson, a David Harvey y a otros marxistas contemporáneos, ¿no? Del 68, como fracasa ese proceso, muchos intelectuales estaban vinculados al Partido Comunista Francés. Y a partir de ahí empiezan a renegar de su pasado y se pasan, pero violentamente de vereda, y se vuelven anticomunistas furiosos, ¿no? Perry Anderson es uno de los más sagaces, irónicos y perspicaces en la crítica de estos conversos. No, él menciona a Julia Kristeva, una etapa de Derrida y muchos otros. Habría que pensar si Foucault no estuvo en algún momento también influido por esto. Porque a América Latina no llegan estos autores descontextualizados. No como que escriben desde el limbo. No, escriben desde sus fracasos y sus aventuras y desventuras. Como le fue mal en el 68, sacaron como conclusión y el Partido Comunista Francés no jugó un papel muy heroico, que digamos, para ser elegantes, en el 68 francés, sino que más bien se opuso, ¿no? Roger Garaudy escribió en contra del 68 francés, en aquella época, yo tengo esos materiales, muchos desencantados con el PC francés, dijeron, si el Partido Comunista Francés no pudo, digamos, dirigir o influir o jugar un papel bueno ahí, y el Partido Comunista Francés dice que se apoya en Lenin, por lo tanto, Lenin y el marxismo radical, adiós.
Y pocos años después, en Chile, en septiembre del 73, se inicia el neoliberalismo a nivel mundial. Hipótesis de Perry Anderson, no es mía. Mucho antes que Thatcher y Reagan. Se inicia de la mano de Pinochet, los campos de concentración, la tortura. ¿Y qué partidos políticos había en Chile? Democracia cristiana, socialismo, comunismo. Los mismos partidos políticos que había en Italia. A continuación, una gran parte de la intelectualidad del PC italiano, de enorme influencia en nuestra América, y que encima tenían, digamos, el prestigio de apelar a la herencia de Antonio Gramsci, de un Gramsci muy a la que ellos les gustaba, no sé si era el Gramsci original, ¿no? Por suerte Valentino Serratana ahí después restauró los cuadernos de la cárcel como los escribió Gramsci, aquí los terminó de publicar Dora Canuzzi, si no recuerdo mal, en el año 2000, por Editorial Era, empezaron a publicarse en el 82 y se terminaron de publicar en el 2000, pero ese nacimiento, digamos, poco elegante y bastante prosaico del eurocomunismo, por razones prácticas y mundanas, tuvo enorme influencia en la intelectualidad, que después se trasladó a Francia y se trasladó a Italia. Santiago Carrillo no va a pasar nunca a la historia como un gran intelectual, pero dirigió con mano de hierro el PC español. Entonces el PC italiano, el francés y el español formaron ese movimiento llamado eurocomunismo. ¿Qué tiene que ver con Lenin? Que de la práctica renegaban de Lenin y lo empezaron a manipular como un chicle por razones prosaicas y mundanas, no por lecturas refinadas y eruditas. Después puede venir Alain Badiou, Zizek o quien sea, o mi compatriota fallecido Ernesto Laclau, a manipular, a decir que Gramsci es un socialdemócrata, que lo mezcla con Derrida y con el último Wittgenstein. Cada uno hace lo que quiere y come como quiere y hace la comida como quiere. Pero el eurocomunismo creo que es una segunda causa que se nos pasa desapercibida, que generó el alejamiento de del movimiento popular y revolucionario y anticapitalista de las tesis de Lenin. El eurocomunismo tuvo enorme influencia a través de la intelectualidad. Pero nosotros tuvimos golpes de Estado. En mi país 30.000 desaparecidos, en Chile otro tanto, en Uruguay, en Perú, en Guatemala, bueno, el país que creo que más desapareció tiene el continente. En Colombia se siguen encontrando fosas comunes. Ese estado de contrainsurgencia continental, no sé si México entra ahí o no, ustedes sabrán del tema y yo no opino, pero sí hablo de mi país y de mi región, también generó un anticomunismo galopante. La carrera de sociología donde yo trabajo directamente se cerró en aquella época. Entonces Lenin era mala palabra, o sea, no solo no había saturación, no existía Lenin. Yo no podía conseguir un texto de Lenin ni en una librería de usado cuando era chico. Entonces, todo lo contrario de lo que uno encuentra en las librerías de viejos de acá, que Lenin, bueno, claro, Lenin y todo el marxismo de Editorial Grijalbo era, no me acuerdo, bueno, yo me formé con libros mexicanos, no con libros argentinos. Y se dieron por vencidos, creo yo, esa es mi hipótesis, en ese librito que no tengo para repartirlo porque todavía no salió de imprenta, se dieron por vencidos ante las impugnaciones de Norberto Bobbio, que durante 30 años insistió en que el marxismo, no solo Lenin, ni siquiera Marx, han tenido nunca una teoría del poder, de la política y del Estado. 30 años insistió Norberto Bobbio y reunió sus artículos en un libro que se publicó, si no recuerdo mal, por Fondo de Cultura Económica, ni con Marx ni contra Marx, pero en realidad es contra Marx. Es así. Y todos intentaron contestarle. Intentó Togliatti primero desde la dirección política del PC italiano, después intentó De La Volpe desde la intelectualidad en el PC italiano, Jacques Texier desde la intelectualidad del PC francés. Todos intentaron contestarle a Bobbio y sus impugnaciones contra el marxismo, que es antidemocrático, que no tiene una teoría del poder, de la política, que mezcla todo, que mezcla la teoría del Estado con la teoría del partido. Creo que Bobbio es ampliamente conocido, hasta tiene un diccionario en dos tomos, ¿no? Bien, el que se dio por vencido ante Bobbio es Luis Althusser,
con aquel artículo famoso, el marxismo como teoría finita, tesis central, el marxismo no tiene una teoría del poder y del Estado. ¿Qué es la tesis de Bobbio? Todo el mundo dice, qué original Althusser. No, no, perdón, acá Althusser se está rindiendo de rodillas ante el social liberalismo de Norberto Bobbio. También apelo a Terry Anderson, quien escribió y tiene un intercambio epistolar con Bobbio, que le habla de este tema, ¿no? Y le dice, profesor Bobbio, lo respeto, usted es un hombre muy serio, pero diga la verdad, usted es un socialdemócrata en el mejor de los casos, cuando no un liberal. Y Norberto Bobbio dice, sí, es verdad. O sea, él siempre escribe de manera equidistante y neutralmente valorativa, como diría Weber, pero en la práctica era un hombre del social liberalismo. Desde ahí atacaba a Marx. No hablaba desde la ciencia política en abstracto, hablaba desde las posiciones liberales, socialistas o social liberales, como ustedes quieran decirlo, como quieran llamarlo. Y él mismo lo reconoce en el epistolario con Perry Anderson, que se publicó en Argentina. Althusser, el último Althusser, el Althusser tardío, se hizo eurocomunista, y Pulanzas también. Yo recuerdo un artículo muy cortito, pero demoledor, de Rui Mauro Marini, si no recuerdo mal, publicado en la revista Cuadernos Políticos de México, crítico del eurocomunismo. Entonces creo que hay que hacer un balance todo eso, porque a la hora de pegarle a Lenin, hay una influencia enorme de las tesis eurocomunistas, que se, de manera vergonzante, porque nunca se citan, o se toman sus intelectuales, sin hacer la referencia histórica de dónde sacaron esa posición. Y tercera es el estado de contrainsurgencia, el anticomunismo furioso de las Fuerzas Armadas, dirigidas por el Comando Sur del Estado norteamericano, que no hay que explicarle a nadie quiénes son y cómo piensan y lo que piensan de Lenin, ¿no? Hay una película que les recomiendo, que se llama Salvador Allende, hecha por un cineasta chileno, Patricio Guzmán, no sé si la han visto, donde entrevistan al embajador norteamericano en Chile, también hombre de la CIA, que dice, en un momento muy cortito, habla un triunfador, porque él ganó contra Allende, ¿no? Él fue el triunfador, él ganó la pelea. Dice, bueno, pero ¿qué quería hacer Allende? ¿Ir al socialismo sin enfrentar el aparato de Estado? ¿Qué querían inventar? Se, lo dice con una sonrisa irónica del guasón de Batman en la boca, riéndose de nosotros y de todos los muertos de Chile, y dice, ¿qué querían inventar? Esto ya lo descubrió Lenin. Lo dice un hombre de la CIA, embajador de Estados Unidos en Chile, que organiza el golpe de Estado en el 73, y que le da la razón a Lenin. Nadie puede acusarlo de ser un fanático marxista delirante, porque es un hombre que debe odiar a Lenin con toda su alma, ¿no? Y con todo su cuerpo. Pero le da la razón a Lenin en el tema del poder, en el tema de los procesos de cambio revolucionario. Bien, yo creo que esas son las razones del antileninismo, por lo menos el que yo conocí. ¿Desde dónde leer a Lenin? Acá viene la pregunta. Nosotros lo leemos desde América Latina. Nuestra lectura de Lenin no es la del Partido Comunista Soviético. Los manuales soviéticos, Konstantinov, Afanasiev, todo Kursanov, todo lo que ustedes conocen. No es esa nuestra lectura. No es la de Stalin. O, sus, o los estalinistas aciornados. Nosotros recuperamos, por lo menos el intento, ¿no?, a Lenin desde América Latina, desde la lectura que hizo el Che Guevara de Lenin, que es una lectura muy fina. El Che Guevara solamente no tiraba tiros, tiene una cantidad enorme de escritos teóricos que recién ahora se están conociendo. Los apuntes críticos al Manual de Economía Política de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética se publicó en el año 2006 recién, y otros textos teóricos del Che muy poco transitados, que no los conoce nadie, donde él lee a Lenin y le recomienda a todo joven militante que quiere cambiar el mundo, estudiar hasta las hasta el último papelito que escribió Lenin. Él no es un apologista ingenuo de Lenin, le da muchas críticas, por ejemplo a la NEP la critica enormemente. Nosotros leemos a Lenin desde el Che,
y lo leemos desde un compañero que tiene menos prestigio y fama que el Che, pero creo que no es menos importante, Roque Dalton, que tuvo la tragedia de ser asesinado por sus propios compañeros, ¿no? Roque Dalton, les recomiendo ese libro, se puede leer gratis desde internet, un libro rojo para Lenin. Es un Lenin que no tiene nada que ver con el Lenin del estalinismo. Es un Lenin que no tiene nada que ver con el Partido Soviético. Es un Lenin que no tiene nada que ver con los manuales famosos que en México se consiguen, en Argentina ni existen ya. Una vez un dirigente piquetero me dijo, deja de que yo comparto el espíritu de Lucio, esos manuales nos tienen harto. Y yo seguía criticándolos, y un dirigente piquetero joven una vez me dijo, Néstor, dejate de joder con los manuales que ya nadie los lee. Dice, esos manuales son de otra generación, la generación nueva ya ni los conoce. Y es verdad, si uno los busca ni los puede comprar. Entonces uno a veces se queda con interlocutores de otras generaciones, pero la generación nueva ni conoce los manuales soviéticos. Vino Enrique Dussel a la Argentina y Atilio Borón lo invitó a dar una charla en el Partido Comunista, recuerdo. Y Dussel se la pasó criticando todo esto, y el atismo científico. Cuando terminó yo me acerqué, no lo quería moralizar, pero le dije, Enrique, vos estás hablando a tu generación. La gente que te está escuchando no sabe qué son esos manuales. El ateísmo científico, nunca escucharon la palabra. Porque él daba por presupuesto que si eran todos militantes del PC, se habían leído todos los manuales soviéticos, eran todos ateos materialistas. Yo le dije, si vos le preguntás qué es el materialismo, el hueso de los jóvenes que está acá no sabe lo que es el materialismo. Entonces, estás polemizando, por la generación a la que pertenece Enrique, con los militantes comunistas de tu época, que no son estos jóvenes que te están escuchando ahora, ¿no? Entonces digo, nuestro Lenin no es ese leninismo viejo, apolillado, que es verdad, no convence a nadie, no es atractivo, son fórmulas fijas, es un Lenin sin historia, es un Lenin sin contexto, es un Lenin que siempre dice lo mismo, cuando en la vida de Lenin fue cambiando muchas veces, ¿no? Lo leemos desde América Latina, lo leemos desde Roque Dalton, insisto por segunda vez, no se pierdan ese libro maravilloso que es un poema rojo para, perdón, un libro rojo para Lenin. Subtítulo, un poema collage, porque ahí Roque Dalton apela desde textos históricos de Lenin hasta poemas, pone a Lukács, hasta mete letras de boleros, hace un collage muy divertido, pero realmente es una lectura de Lenin muy fresca, muy renovada, muy radical. Desde ahí lo leemos nosotros. Influencia de Lenin, bueno, por el tiempo no hay, pero ha tenido una influencia en América Latina enorme y a nivel mundial. No es el bruto, salvaje, Robespierre, rojo, amante de la sangre y de la guillotina. Y lo aprovechó para escribir El desarrollo del capitalismo en Rusia. Pero vivió años importantes de su vida y años de madurez. Hablaba inglés, francés, alemán. Estudiaba en las bibliotecas de Europa Occidental. Tenía una cultura que no era solo rusa. No creo que sea un pensador solo ruso. Y quien sostiene esta hipótesis, ¿por qué todo el tiempo estoy apelando a las autoridades? Porque en la universidad hay que hacer eso, ¿no? Uno, si uno da la opinión propia, te dice, a mí qué me importa lo que vos opinás. Siempre uno tiene que traer, es una costumbre medieval, debe ser. Es que lo dijo Pepe, lo dijo Tito, lo dijo Aristóteles. Entonces yo tengo que traer siempre una cita a autoridad. ¿Quién dijo esto? Antonio Gramsci. Antonio Gramsci dice, no, en la polémica con esa diversidad y Trotsky o Lenin, dice, el más universal es Lenin. No es un pensador universal. Yo comparto esa posición de Gramsci, ¿no? Perdón por la cita autoridad medieval, ya sé que es el tiempo. Y termino con esto. Las influencias, digo, no solo Piaget. Las reformas universitarias que nacen en Córdoba el 15 de junio de 1918 y se extienden por toda América Latina, desde el manifiesto inicial que escribió Deodoro Roca, en 1918,
hay una influencia del imperialismo en fase superior, en los manifiestos de la reforma universitaria. La obra de Mariatti, gran admirador de Lenin, Julio Antonio Mella, gran admirador de Lenin. Aya de la Torre tuvo un vínculo problemático y conflictivo. Le discutió a esta corriente a partir de 1927, antes estaba de acuerdo. Y gran parte de la intelectualidad, hasta Jorge Luis Borges, que creo que, no sé, creo que lo conocen ustedes, ¿no? Que sería nuestro Octavio Paz, no sé si se hace la analogía, no sé cómo. Uno de los grandes escritores liberales de Argentina, anticomunista, feroz, que fue a almorzar con Videla, en su juventud escribió Oda a la Revolución Rusa. Después se arrepintió toda la vida y en las obras completas no está ese poema. Él mismo lo sacó, pero en su juventud adhirió a los bolcheviques, hasta Jorge Luis Borges. O sea, la influencia fue enorme. Mencionaron a Ho Chi Minh por aquí, a los vietnamitas. Es un libro muy lindo para leer, les recomiendo, El Testamento Político de Ho Chi Minh, donde él dice, para mi generación, por eso cada generación y cada país lo lee de manera diferente, ¿no? Todos lo interpelamos desde nuestro ángulo y desde nuestra cultura. Ho Chi Minh, un hombre indochina que se había vinculado a Francia, dice, para mi generación el marxismo era una corriente de los blancos occidentales. Dice, fue hasta la Segunda Internacional. Pero a partir de que apareció Lenin, el marxismo se universalizó, porque entramos a formar parte de los amarillos, los negros, los africanos, los indígenas, todos los pueblos del tercer mundo. Y la primera vez que leí a Lenin, y el texto que mencionó Gilberto sobre la cuestión nacional y la autodeterminación de las naciones, me puse a llorar de la emoción, dice Ho Chi Minh. ¿No? Se me caían las lágrimas de la emoción. Entonces la influencia de Lenin fue enorme en el siglo XX. No es solo el Partido Soviético o el Muro de Berlín, como las películas de Hollywood. No. Quizás el estalinismo quiso hacer su Lenin a imagen y semejanza, deformando al propio Lenin, censurando al propio Lenin. En las obras completas de Lenin, publicadas bajo el estalinismo, no están todos los textos de Lenin. No, no está el testamento político de Lenin, donde él dice, este señor no puede dirigir el partido, es muy brusco, y ahí critica, es muy duro, ¿no? Él critica a todos ahí, critica a Trotsky, a Stalin, a Bukharin. Al que mejor trata creo que es a Bukharin, dice, es el más inteligente de todos. Lástima que no entiende nada de dialéctica. Bueno, lo mató. O sea, Lenin era muy duro, evidentemente. Pero a Stalin no le cabe la menor duda de que no puede dirigir ese país. Es muy brusco, se va a pelear con todo, va a romper la hegemonía. Hay una carta de Gramsci al Comité Central del Partido Soviético, donde dice, muchachos, le construyó una alianza obrero-campesina, construyó la hegemonía, si ustedes se siguen matando, van a destruir lo que construyó Lenin. Es lo que construyó, sí, lo que construyó Lenin. O sea, Lenin no es Stalin. Y lo último, que los menciono por el tiempo, no los voy a desarrollar. ¿Cuáles son los tres problemas que yo trato en el libro? Bueno, ya se ocupó del quehacer. Y dado que Roque Dalton en un libro rojo para Lenin se ocupa de la organización, etcétera, bueno, yo traté de enfatizar otros problemas. Uno, el problema del imperialismo, donde Lenin plantea que el capitalismo es un sistema mundial, que tenemos que pensar mucho antes que Wallerstein, mucho antes que Samir Amin, de enorme influencia en la teoría de la dependencia, no Cardoso Faleto, Ruy Mauro Marini, Teotonio Dos Santos, Baña Bambirra, Orlando Caputo, etcétera. Él plantea, no podemos pensar a partir del Estado-Nación. El capitalismo es un sistema mundial. Y ahí adentro está el problema nacional, cultural, colonial. Es un sistema mundial, mucho antes que el de la influencia de Brodel en Wallerstein. Es un sistema mundial, asimétrico. Desarrolla una categoría de enorme poder de explicativo, formación económico-social, que Luporini por ahí y otros lo han planteado como una categoría central. Después Martha Haneker y Althusser, bueno, la trataron de forzar para que entre dentro del estructuralismo. Pero Lenin es un pensador muy rico
y que se va auto, cuando es joven, en quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los socialdemócratas, texto de 1894, él tenía 24 años, plantea que el fundador de la sociología y de las ciencias sociales es Marx. Y las razones que da son muy parecidas a las de Durkheim. Dice, porque Marx es un objetivista duro y radical. Claro, en esa época no había estudiado a Hegel todavía, era un discípulo de Plejánov. Cuando estudia Hegel en la Primera Guerra Mundial, revisa completamente ese argumento. Dice, Marx es el fundador de las ciencias sociales a partir de la lógica dialéctica. Entonces el segundo tema que trato es el de la lógica dialéctica. Y creo que ahí, ya digo, sí, no solo Piaget, grandes epistemólogos han revalorizado el papel de la lectura de Lenin sobre la ciencia de la lógica de Hegel. Como el posmodernismo y el postestructuralismo son adversarios de la dialéctica, desde Ernesto Laclau a Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, son todos adversarios, ni hablar Lyotard, de la dialéctica, todo esto quedó opacado en las sombras. Hay que recuperar el pensamiento dialéctico. A Lenin le sirvió para comprender la Primera Guerra Mundial, a nosotros nos serviría para entender lo que está pasando hoy en el imperialismo, ¿no? Que estamos todos desconcertados con Trump y qué pasa con el muro, se acaba la globalización. Si lo analizáramos desde un ángulo dialéctico, quizás muchos dilemas se resolverían. Pero como pasó de moda en la academia la dialéctica, y el tercer tema, y con esto cierro, el tercer tema que planteo es el problema del poder. Nos dijeron durante décadas que el poder no es una cosa, sino son relaciones, es el señor Michel Foucault en Vigilar y Castigar. A mí, creo que en México deben decir lo mismo, ¿no? Es Foucault el que lo descubrió. Los marxistas son unas bestias brutas, salvajes, que creen que el poder es una cosa, es un objeto. En cambio vino Foucault, por suerte, y nos enseñó a partir de 1976, y en Microfísica del Poder, el otro librito de entrevistas, nos enseñó que no, que el poder son relaciones. Pero si uno lee El Estado y la Revolución, no a partir de los manuales del Pecus, ni de la óptica de Stalin, sino con una mirada contemporánea, ahí Lenin plantea que el poder son relaciones. Y el mejor lector de Lenin fue Gramsci, exactamente, fue Gramsci quien en los cuadernos de la cárcel, en el cuaderno número 13, en aquel famoso pasaje, análisis de situación y relaciones de fuerza, se cansa de decir, 40 años antes que Foucault, que el poder y la política son relaciones. ¿Cuál es la ventaja que tenemos los marxistas por sobre Foucault y el postestructuralismo? Que ellos se quedan simplemente en decir que son relaciones. Nosotros decimos son relaciones, pero le agregamos determinaciones a eso. Son relaciones de poder y de fuerza entre las clases sociales. No nos da lo mismo quién dirige. Foucault dice por allí, parece George Orwell en 1984, no me importa quién dirige, lo que me importa es cómo funciona. Lo plagia a Orwell. Isaac Deutscher, que fue compañero de Orwell, tiene una crítica muy interesante de 1984 y de Orwell. Para mí Foucault toma esa frase tan famosa que todo el mundo se le atribuye como una novedad, del texto de Orwell, de 1984, esa mirada sombría del poder, donde el Estado siempre es monstruoso, en el fondo con una imagen, un perfume muy liberal. La verdad de la historia está en el individuo, y el Estado siempre te va a matar, y digamos, y no importa quién ejerce la dominación, lo importante es cómo funciona. Toda esa supuesta novedad de Foucault, que para mí es de Orwell, Gramsci, leyendo inteligentemente a Lenin, dice, no, a nosotros sí nos importa quién dirige. No es lo mismo que dirija Trump a que dirija Malcolm X, el Estado norteamericano. No es lo mismo. O Angela Davis. No es lo mismo. Y yo diría, no es lo mismo que el Estado mexicano lo dirija quien lo dirige ahora, o esta candidata indígena que me han mencionado, que me acabo de enterar,
o quien sea, ¿no? O sea, o un trabajador del sindicato de electricista, o no sé, una cocinera. El propio Lenin, miren lo demócrata que era en el buen sentido, dice que el Estado lo dirige a una cocinera. O sea, la gente más simple y humilde puede dirigir el poder, puede estar al frente de un Estado y puede dirigir el poder en un proceso revolucionario. El ejemplo de la cocinera es maravilloso, porque ahí está el igualitarismo de Lenin, el antiverticalismo. Ese es el Lenin que a mí me gusta, creo que es el Lenin que es interesante para los tiempos actuales, y es el Lenin, con esto cierro, que definió Gramsci como el más grande teórico de la filosofía de la praxis. Muchas gracias. Pues yo tengo que disculparme porque no habrá ni réplica entre los ponentes, que hubiera sido muy interesante, ni réplica con ustedes porque hay otro evento, ya nos están llegando los del otro evento, pero agradecer profundamente la intervención a los tres ponentes, que de verdad quédense con la invitación a tener una lectura distinta de Lenin. Eso es muy importante. Nosotros sí tuvimos una lectura muy dogmática en esta facultad de Lenin. Qué bueno que esté esta invitación, y los invitamos a todos que releamos a Lenin. Muchas gracias.